Con más satisfacción y alegría que nunca iniciamos este nuevo capítulo de Mano en Mano, el número 29. Lo acaban de ver ustedes. Argentina volvió a gritar campeón en un torneo panamericano. En este caso fueron los juveniles en Venezuela. Y ahí vieron un anticipo nada más de lo que vamos a mostrar en el próximo programa. Argentina es campeón juvenil panamericano. Llega como el líder del continente al Mundial que se va a disputar aquí en Mar del Plata. Ustedes lo saben, en agosto. Y es una gran satisfacción y una gran alegría los resultados que se vienen dando en este año, a lo que hizo la selección mayor del Mundial de Suecia, a lo que acaban de ser los juniors en Brasil, otra final ganada ante los brasileños, en este caso en tierras venezolanas, aun cuando Argentina no lo necesitaba, porque saben ustedes que ya estaba clasificado para el Mundial por ser organizador. Así todos los chicos dieron un muy buen paso para llegar al Mundial bien motivados. Felicitaciones para ellos. Argentina es primero, Brasil segundo, Chile tercero, son los que estarán en el Campeonato del Mundo. Y en el próximo programa de Mano en Mano, más allá de este anticipo que hemos tenido hoy, le vamos a mostrar muchas cosas: los partidos, las semifinales, la final con detalles, y también la intimidad de este grupo, de este equipo del Chino García, que ha logrado un título fantástico. Vamos a meternos en nuestra historia de vida, pero en la última, la de Juan Carlos Renis, ha generado, el escritor de este libro que tenemos aquí de Mano en Mano, muchos pedidos de ver dónde se consigue. La verdad es que para los amantes del handball es imperdible tenerlo, y nosotros en De Mano en Mano Televisión les vamos a regalar el libro de Mano en Mano que gentilmente Juan Carlos Renis nos dio para ustedes. Así que los invitamos a que nos escriban, los que quieran el libro, a demanoenmano@teisport.com.ar, y entre todos los que nos dejen su mail allí vamos a hacer el sorteo de dos ejemplares de este maravilloso libro. En la historia de vida de hoy, el protagonista es un árbitro, es Carlos Marina, árbitro internacional que dirigió junto a Darío Minori el Campeonato del Mundo, y nos empieza a contar su historia. Jugaba en INEF, que ahora es UNLU, y un día era un jugador del montón, era así. Y un día se presentó, no sé si cambiaron el estatuto de la federación o algo, y pidieron que todos los clubes tenían que presentar una pareja de árbitros o árbitros para dar el curso a futuro. Y dije, tengo una vida útil como jugador, ¿por qué no seguir las cosas como árbitro? Yo tuve una carrera rápida y llegué a dirigir categorías superiores muy rápido. Y ahí noté la diferencia, porque eran tipos que jugaban conmigo y que yo tenía que empezar a dirigirlos. Entonces era algo raro. Vos vas adquiriendo experiencia. Esto es una suma de partidos constante. Cuanto más partidos dirigís, más experiencia, las situaciones fluyen de otra manera, vos reaccionas de otra manera. Después de 20 años es como que vas conociendo a la gente. Sabés dónde vas. Sabes que hay gente que en ciertas canchas, que hay gente que presiona más de afuera, que grita más, o lugares más cerrados donde menos público se siente más. Se queda colgado y encima está amonestado. Nosotros ya llevamos 4 mundiales, de los cuales 2 son adultos. En la mayoría de los mundiales hemos tenido muy buenos resultados. Y eso se nota en nosotros. Nosotros nos sentimos más seguros, nos sentimos más firmes en las decisiones que tomamos. Yo me puedo enojar, pero, y puedo entender el enojo de un jugador, porque yo también me puedo equivocar. Pero cuando te faltan el respeto, o cuando quieren, algún jugador quiere llevarte por delante, o esas cosas no me gustan. Soy árbitro y dirijo, y yo entiendo la reacción de un jugador a veces, porque yo también ando a 200 pulsaciones por minuto. Y trato de no enojarme, trato de, cuando veo algo que no me gusta dentro de la cancha, sanciono y trato de que quede ahí. Me olvido eso del futuro con el otro partido, no, esas cosas. Uno va poniéndolas cada una en su lugar.
Ya habrá una segunda parte de la historia de vida de Carlos Marina. Nosotros veníamos contando en los últimos programas que afortunadamente en la Liga Argentina, en la Liga Metropolitana en particular, ha habido regresos importantes, está Eric Gull, y desde la segunda mitad del año habrá otro regreso muy importante de un jugador en la selección argentina, hoy por hoy muy importante, que estuvo en el último mundial, como es Damián Migueles. Rescindió su vínculo con el Cesón de Francia y regresó a nuestro país. Recién después de junio estará habilitado para jugar. Y nosotros lo aprovechamos a Damián como un experto para justamente nuestra sección tan especial que tanto disfrutan, sobre todo los chicos que van pidiendo a alguno de los expertos que lo vayan a visitar. En este caso, los chicos del Instituto Grilli tuvieron ni más ni menos que la visita del zurdo surgido en San Miguel. Hola, mi nombre es Damián Migueles, jugador de la selección argentina de handball, y venimos al Instituto Grilli a ver si le damos unos consejos a los chicos y nos divertimos un rato. Hola chicos, bueno, vine esta tarde a ver si les doy algunos consejitos, nos divertimos un rato jugando un poquito al handball, ¿les parece? Pónganse en grupos más o menos de 5. La idea del juego es así, ustedes tienen que completar 6 pases, no pueden repetir el mismo jugador de su equipo y no puede ser pase con pique. 3, 4, 5, 6, pase al gol. Del mismo equipo todos pueden atajar, pero el gol se hace con la cabeza. Pase y no se puede hacer autopase, no me vengan a robar con esa. ¡Oh! Trote despacio primero que están fríos, dale. Directamente cuando viene el pase, sin perder tiempo, armamos el brazo arriba y hacemos el pase a pierna normal o a pierna cambiada también. De acá arriba, por más que te toquen, la pelota sale. ¿Vamos a entrar en calor a los arqueros? Bloqueaste a él, yo te ataco acá. Ahí está la solución o mi lanzamiento. Te puedo dar a vos, cruzás, yo bloqueo y él lanza o me suelta la pelota a mí. Ve. Uno de uno, dale. Jugamos de la misma manera, nada más que con una sola pelota. ¿Quién sale? ¿Nadie? ¡Bien, arquero! El equipo que hace 2 goles queda en cancha, el otro sale. El que erra, sale. El que mete, pasa al lateral izquierdo. De los 2 finalistas, el único tiro que nos queda es el penal. Si mete, gana, ¿eh? ¡No! ¡Triunfo para el arquero! ¡Se levantó la presión! ¡Atajó al arquero! Muy bien. Ganador de los penales, ganador de todos los partidos. ¿Nombre, señor? Gastón. Muy bien, Gastón. Felicitaciones. Te voy a entregar esta campera que usamos en los Panamericanos de Río 2007 con el escudo del Comité Olímpico. En unos meses te va a entrar. Y para el arquero que se bancó toda la presión, te doy el... Tendría que ser al revés, igual. No. Este es el short que usamos en el Mundial de Croacia. Entrenen mucho y diviértanse, chicos, que esto es para divertirse, pasarla bien entre amigos y hacer grupo. Así que, muchas gracias. Muy linda la invitación. Es un placer siempre poder estar cerca de la familia del handball. Salir así en televisión, la verdad que no lo esperábamos y una experiencia nueva, bastante buena. La verdad, muy bueno porque nos ayuda a darnos más consejos sobre cómo mejorar el día a día. Y bueno, es muy bueno, aparte que sea un chico de la selección. Genial, y le puso mucha pila, los chicos se quedaron muy copados. Y sería bueno que sigan viniendo siempre, por mí está, la verdad que muy bueno. Chicos, les encantó y a mí también. Sí.
Muy bien por Damián Migueles, ¿eh? Y hablando de zurdos de selección que han regresado además a nuestro país, lo vinculamos con Eric Gull, hombre fuerte aquí en Quilmes, que además no solo sigue entrenándose, jugando para su club, dando vueltas olímpicas y pensando en la selección, sino también ha sido anfitrión de un evento en el que hemos participado y humildemente nos divertimos mucho. Eric nos ha juntado a varios jugadores, a muchos, sobre todo que alguna vez, la mayoría estamos retirados, en la década del 90 nos divertimos dentro de una cancha y esta vez volvimos a pasarla bien gracias a Eric, adentro de la cancha, pero sobre todo en la parrilla. Campo argentino, jugador de selección, goleador en la liga francesa, todo. Te queremos ver a vos también, pero vamos a ver, ¿quién es Eric? ¿Cuál de todo? Digo, el más alto. En realidad viene a ver un Maxi Humble acá de los veteranos y digo, che, estaría bueno que nos juntáramos todos. Y le empecé a preguntar a un par de jugadores y a todos les gustó la idea. Entonces dije, bueno, me puse a organizar y bueno, estuve llamando a varios lados y empecé a que varios jugadores se dedicaran a traer a los jugadores de sus equipos. Y bueno, salió esto que la verdad que estuvo bárbaro, ¿no? Alguien que se preocupe para hacer este tipo de reencuentros, es la verdad que tiene un mérito. Y más viniendo de Eric, que creo que nada, fue el que más se destacó de todos lejos en el deporte. Y creo que es un tipo que hay que aprovechar, ¿no? Yo siempre acá en la parrilla. Siempre, aparte hay un mito con Luján, de un partido que estábamos jugando con Luján, y mientras estábamos jugando yo estaba haciendo el asado. La idea es seguir haciéndolo, porque vamos, si esta salió la primera, bueno, algunos nos vinieron, quedó medio así en el aire, pero la idea es para el año que viene empezar a hacerlo de nuevo y hacerlo, no sé, una, dos veces en el año, pero juntar a más jugadores y hacerlo, está bueno. Me encantó encontrarme con la gente, que hacía mucho que no veía. Los veo a todos peor que yo, así que me hace bien. En un ratito te vamos a contar cómo ser parte de nuestro programa, dándonos tu opinión en una nueva sección que vamos a incorporar. Estaremos viendo también Humble el mejor en Europa y la segunda parte de la historia de vida de Carlos Marina. Todo eso después de la pausa.